Y nos vamos ahora con la información entre Rusia y Ucrania. Por supuesto que la tensión allí no cesa. Ahora hablamos de que la Armada rusa al parecer pudo interceptar dos drones navales, decía allí, que buscaban como objetivo lo que era un patrullero en el Mar Negro. ¿Sí? Lograron atacar, decía, este escenario de creciente tensión en los últimos días. Los dos drones fueron destruidos con el armamento del navío ruso a una distancia de 1.800 metros, era lo que decía allí el ministro ruso de Defensa, que además también agregó ciertos detalles, por ejemplo, que el patrullero Sergei Kotov se encontraba a 370 kilómetros al sudoeste de Sebastopol, gran puerto así de la península de Crimea. Los drones navales son embarcaciones que operan en la superficie del agua, sin tripulación, dirigidos a distancia. Rusia acusa de manera entonces regular al ejército ucraniano de utilizar estos artefactos, además drones aéreos, para atacar objetivos en el Mar Negro. Ucrania reivindicó el 17 de julio un ataque con drones navales contra el puente de Kerch, una infraestructura vital que une Rusia con la península anexada de Crimea. El Mar Negro es el eje, ¿sí?, de tensiones exacerbadas tras la salida la semana pasada de Rusia de este gran acuerdo internacional para la exportación de granos ucranianos. Rusia y Ucrania advirtieron entonces a los barcos que navegan allí en el Mar Negro, indicando que podrían ser tomados como blanco si se dirigen a los puertos enemigos.